Para la primera posición vamos a comenzar colocando un acorde de mi menor con cejilla. Con el dedo 1 hacemos una cejilla barriendo las cuerdas 5, 4, 3, 2 y 1 en el traste 7. Pegamos la cejilla bien cerca del traste, de la barrita de metal. Vamos a agregar ahora el dedo 2 en el traste 8 de cuerda 2, dedo 3 en traste 9 de cuerda 4 y dedo 4 en traste 9 de cuerda 3. Nos va a quedar el acorde de mi menor. Vamos a preparar la mano derecha apoyando debajo de las cuerdas el dedo anular en cuerda 1, el dedo mayor debajo de la cuerda 2 y el dedo índice debajo de la cuerda 3, preparados para pulsarla. Y teniendo esa posición, vamos a pulsar con pulgar, cuerda 6 hacia abajo, cuerda 5 hacia abajo, cuerda 4 hacia abajo. Y ahora pulsamos con dedo índice, cuerda 3, con dedo mayor y dedo anular, las cuerdas 2 y 1 a la vez. Este movimiento bien lento quedaría así. Es importante que el pulgar pulse hacia abajo. Y los demás dedos, índice, mayor y anular, hacia arriba, flexionándose de esta manera. Ahora vamos a pulsar con dedo 1 en traste 5 de cuerda 5. Vamos a llevar el dedo 2 al traste 7 de cuerda 4, dedo 3 al traste 7 de cuerda 3, dedo 4 al traste 7 de cuerda 2. Esta posición que nos queda es un acorde de re mayor. Vamos ahora a armar la posición colocando el dedo índice debajo de la cuerda 3 apoyado y el dedo mayor debajo de la cuerda 2. Y vamos a tocar con pulgar hacia abajo, cuerda 5, pulgar hacia abajo en cuerda 4, y con dedos índice y mayor tocamos cuerdas 3 y 2. Este movimiento bien lento nos queda así. Y ahora lo único que hacemos es trasladamos la misma posición de la mano izquierda dos trastes hacia atrás. Nos queda dedo 1 en traste 3 de cuerda 5, dedo 2 en traste 5 de cuerda 4, dedo 3 en traste 5 de cuerda 3, dedo 4 en traste 5 de cuerda 2. Y con mano derecha también volvemos a preparar el dedo índice apoyado debajo de la cuerda 3, dedo mayor apoyado debajo de la cuerda 2. Y tocamos pulgar hacia abajo cuerda 5 y 4. Índice y mayor pulsando hacia arriba cuerdas 3 y 2. Aquí ya tenemos el primer movimiento de tres acordes. Esto se va a repetir tres veces en total. Ahora vamos a pasar al acorde de sol mayor, haciendo una cejilla con el dedo 1, barriendo todas las cuerdas en el traste 3. Y vamos a agregar dedo 2 en traste 4 de cuerda 3, dedo 3 en traste 5 de cuerda 5 y dedo 4 en traste 5 de cuerda 4. Nos queda el acorde de sol mayor.
Vamos a preparar la mano derecha colocando el dedo índice debajo de la cuerda 3, el dedo mayor debajo de la cuerda 2. Vamos a tocar con pulgar cuerda 6 hacia abajo, cuerda 4 hacia abajo, y los dedos índice y mayor van a pulsar cuerdas 3 y 2 hacia arriba. Trasladamos esta misma posición 4 trastes hacia adelante. Nos queda la cejilla barriendo las cuerdas en el traste 7. Dedo 2 nos va a quedar en el traste 8 de cuerda 3. No vamos a utilizar el dedo 4 y el dedo 3 vamos a colocarlo en el traste 9 de cuerda 5. Vamos a armar la posición con mano derecha colocando el dedo mayor apoyado debajo de la cuerda 3 y el dedo índice debajo de la cuerda 4. Pulsamos cuerda 6 con pulgar abajo, cuerda 5 pulgar abajo, y con índice y mayor pulsamos hacia arriba cuerdas 4 y 3. Este acorde que nos queda es un acorde de si séptima. Estos últimos dos movimientos unidos quedarían así. Y finalmente vuelvo al movimiento inicial de la canción. No voy a pulsar nada con mano izquierda y voy a tocar. Voy a preparar la mano derecha colocando debajo de la cuerda 1 apoyado el dedo anular, debajo de la cuerda 2 apoyo el dedo mayor y debajo de la cuerda 3 apoyo el dedo índice. Toco pulgar hacia abajo en cuerda 6, índice cuerda 3, mayor cuerda 2, anular cuerda 1, vuelvo mayor en cuerda 2, índice cuerda 3. Repito este movimiento que en la canción va a aparecer dos veces. Y aquí ya tengo toda la introducción completa.